3 o 4 metros de carrera, por lo menos en posición oblicua a la pelota. Extiende sus brazos Sancho Berry, que tuvo lío en 20 a la hora señalada. Es la hora de empatar para encauzar el rumbo. Da la orden Franco Acita. El santiagueño Alejandro Arana prepara, apunta, ¡fuera! De Talleres, del santiagueño Alejandro Aranda, que estaba picante, gravitante, por lo menos en el inicio del segundo tiempo, con otra cabeza, mucho shampoo de parte de efecto para el complemento, para un San Miguel que solo se defendía, y Talleres maduraba por lo menos el primero, estaba cerca, no había tenido suerte. ¿Quién está Aranda? Acertó, remate seco, junto a la base del palo derecho de Ancho Berri, que se jugó hacia su izquierda para justiciarlo, y en 21 las cosas iguales, y otra vez mediante el código penal, Alejandro Aranda mediante el código penal, el nombre y apellido del gol para que ahora Talleres y San Miguel empaten 1-1, Alejandro Aranda, el nombre y apellido del gol.